Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca... Sí, así es. Antes de empezar, me gustaría que le dieras like al video, te suscribieras y me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo este video y de qué país. La carbamazepina es un medicamento que pertenece a la familia de anticonvulsivos. Se utilizan para controlar ciertos tipos de convulsiones, ya sea como un tratamiento único o en combinación con otros medicamentos. También se usa para tratar el dolor relacionado con la neuralgia del trigémino, la manía aguda y en la prevención de trastornos bipolares. Este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado. ¿Cómo se utiliza? La dosis recomendada de carbamazepina varía mucho según el trastorno a tratar, la edad de la persona y la condición del tratamiento. Trastorno convulsivo. La dosis inicial para un adulto mayor de 12 años es de 100 a 200 miligramos una o dos veces al día. Dependiendo de la respuesta de la persona a tratar, el médico puede aumentar la dosis gradualmente hasta llegar a 1600 miligramos diarios tomadas en dosis divididas. La mayoría de las personas obtienen la mejor respuesta con una dosis diaria de entre 800 a 1200 miligramos. La dosis inicial para un niño de 6 a 12 años es de 100 miligramos por día en dosis dividida y esta dosis se puede incrementar 100 miligramos por día hasta que se logre una respuesta óptima. La dosis diaria máxima para un niño es de 1000 miligramos en dosis dividida. Si agrega este medicamento como complemento a otros medicamentos para las convulsiones, la dosis inicial puede ser menor. Para el dolor por neuralgia del trigémino, la dosis inicial de carbamazepina es de 100 miligramos, dos veces al día. La dosis puede aumentarse hasta un máximo de 1200 miligramos por día, dependiendo de la eficacia del medicamento. Para la manía y el trastorno bipolar, es de 200 a 400 miligramos por día en dosis dividida. Luego la dosis diaria puede aumentarse, según la indicación del médico, hasta un máximo de 1600 miligramos por día.